Las autoridades de Protección Civil reportan un aumento de personas lesionadas y fallecidas solo en la temporada navideña, por lo que encienden las alarmas para prevenir que en la recta final del 2017 esa cifra no incremente. Para las instituciones como la PNC, Cruz Roja, comandos de salvamento e instituciones de salud, es preocupante que cada año las cifras de lesionados y fallecidos sigan siendo titulares en los medios de comunicación. El director de Protección Civil informó que solo 3 accidentes de tránsito provocaron 63 personas lesionadas en las últimas horas. Solo esos 3 accidentes, 69 personas lesionadas y 4 fallecidos. El día de ayer en nuestro país se han perdido 6 vidas, 5 por accidentes de tránsito y uno, un joven, un menor de 15 años, muerto de asfixia por inmersión en el vado Los Lagartos de Río Lempa. Esto no tiene dispositivo porque no es un lugar turístico, pero es una vida que también se ha perdido en este periodo. Además de los lesionados, también aumentó el número de fallecidos, producto de los accidentes viales. Tenemos 16 personas fallecidas. Esto es un 100% de incremento con relación al año pasado. 43 rescates, 32 el año pasado. Esto es un incremento del 34.38%. Este es un dato positivo. 43 rescates significa 43 vidas que se han salvado en la playa. Seguimos con 0 ahogados en estos lugares debido al dispositivo. Un total de 186 accidentes de tránsito, el año pasado 201, es decir, hemos tenido reducción del número de accidentes, no obstante, pues los datos de lesionados y fallecidos. De acuerdo a las autoridades policiales, la institución ha incrementado los controles vehiculares y en relación al año 2016, también han incrementado el número de esquelas. El año pasado habíamos puesto 2.865 esquelas y hoy en este periodo hemos puesto 3.407 esquelas, que hace un incremento de 542. Esa es la estadística que tiene la División de Tránsito Terrestre y quisiéramos sumarnos ahí a la parte preventiva, la parte que es que nos corresponde no solo a la policía, no solo a Protección Civil, sino que yo siempre he dicho que la seguridad vial nos corresponde a cada uno de nosotros. Informaron que otra de las emergencias atendidas han sido 29 rescates acuáticos profundos y 14 acuáticos simples. Asimismo, han atendido 11 incendios estructurales y 23 en maleza seca. Recordaron que en los próximos días se percibirán vientos nortes, por lo que llaman a no tirar colillas de cigarro ni realizar quema de basura.